Cornelio Saavedra. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Esa primera junta fue clave en nuestra vida. Fuiste uno del supuesto juramento de la lealtad de Saavedra. La presidiste. Administrador de granos, síndico procurador general, regidor del cabildo de Buenos Aires en funciones capitulares. Cornelio Saavedra, has nacido un 15 de septiembre 1959. Es una hacienda agrícola llamada La Fombera. Estoy muy agradecido por todo lo que hiciste en el Real Colegio de San Carlos. La primera junta, sí, fue lo mejor que me pasó. Loco, sos muy grande. Sucesor el mismo. Primera junta, en Osmar que lo adjunta en esta Cornelio, junta, Judas, Tadeo, de Saavedra y Rodríguez, porque apunta como en esta jefe junta, del cuerpo de patricios, intervino decididamente en la revolución de mayo, para ti, fue el más conocido de la primera junta y también el presidente de la junta grande. Y ahora hablemos de la primera invasión inglesa producida en las primeras de las invasiones inglesas al Río de la Plata. En la banda oriental de julio de 1806. Te amo, Cornelio Saavedra, tu mano adentro de tu pecho me excita. No podían en forma voluntaria prestar juramento y hacer una junta para que seas el primero en llegar. Me gustaría hacer una juntada si sos el primero. Me gustaría que Bofe vea que tú eres el primero. Otra vez hablando de Bofe. Porque esta va a ser la tendencia 1, la primera. ¿Qué hablamos de Bofe? Porque amigo, va a ser el presidente no de la junta de tendencias. Este loco, es un fuiste tema comandante. Este es un tema para Cornelio Saavedra. Y tú estás metiendo a Bofe y eso no me alegra. Bofe está a la altura de Cornelio Saavedra, bocho, te lo voy avisando nomás. Cornelio, espero presidas la primera junta. En mayo de 1810 llegó a Buenos Aires la noticia de la caída de toda España en manos francesas, excepto en Cádiz, donde se había formado un consejo de regencia que reemplazaba la Junta Suprema de Sevilla. ¡No! Dicha noticia desencadenó el problema revolucionario, conocido como Revolución de Mayo. La dirección del proceso estuvo en manos de un grupo secreto integrado por Manuel Belgrano, Juan José Paso, Juan José Castelli, Nicolás Rodríguez Peña, Mariano Moreno e Hipólito Vicentes, entre otros. Entonces necesitamos el apoyo de Cornelio Saavedra, que vino con toda su fuerza. Fuerza, ya que sin ellos no habría tenido el poder para enfrentarse al virrey. Cornelio, tráeme el poder. Cornelio, tráeme el poder. Cornelio, tráeme el poder. Cornelio, tráeme el poder. Cornelio, paréme el poder. Cornelio, paneme el poder. Cornelio, a.k.a. Primera junta.